¿Sabías que la Gioconda parece que sonríe y a veces no? Al mirarla directamente a los ojos, nuestra visión periférica está siendo engañada por las sombras del rostro, lo que nos hace creer que está sonriendo. Estos son 25 casos y cosas curiosas de nuestro mundo y el hombre. La caligenofobia es el miedo a las mujeres hermosas. También se le conoce como venustrafobia, y los hombres que padecen esta fobia sienten falta de aire, arritmia, náuseas y sudan frío. El virus de computadora Backdoor abre una puerta de acceso a la máquina para que ésta pueda controlarse a distancia. De esta manera es posible tener acceso a redes y sistemas e incluso robar datos. En 2014, Alemania fue el primer país europeo en ganar un campeonato mundial de fútbol fuera del viejo continente. En los antiguos baños romanos y griegos, la gente no usaba champú o jabón para bañarse. Varios esclavos friccionaban con toallas mojadas el cuerpo de los bañistas hasta quitarles toda la mugre. Los croplitos son restos de heces fosilizadas de personas o de animales. La palabra proviene del griego cropo, que significa heces, y de litos, que significa piedra. El gran compositor de música clásica Antonio Vivaldi era apodado como Petre Rosso, que significa el cura rojo, ya que además de ser músico, era sacerdote católico. El mito de la Atlántida lo inventó el filósofo griego Platón 400 años antes de Cristo. Se inspiró en una antigua leyenda que habla de la desaparición de una gran isla que fue tragada por las aguas. Cuando una reunión termina en pleito o relajo, decimos que se armó un mitote. La palabra mitote viene del náhuatl y era una danza ahora extinta en la que bailaban todos contra todos haciendo un caos. Actualmente se calcula que hay un total de 274 millones de personas que hablan el francés, un 44% vive en Europa y un 46% en el África, en los países que fueron colonias francesas. El monumento a Pedro el Grande, que está en Rusia, fue creado para representar a Cristóbal Colón. Era un regalo ruso para los Estados Unidos, pero no lo quisieron. Le cambiaron la cara para representar al zar. La palabra güey, de gran uso actualmente en nuestro país, no tenía el uso despectivo que se le da ahora. Viene del náhuatl güey, que quiere decir grande, venerado y honorable. Los españoles al oírla creyeron que los aztecas decían güey. La hora del té, o el té de las 5 en Inglaterra, es una tradición que data del siglo XIX y fue iniciada por la duquesa de Bedford. La palabra popote viene del náhuatl popotli y se refiere al tallo seco y hueco de las gramíneas que crecían con abundancia alrededor de la gran Tenochtitlan. Se dice que es bipolar una persona que tiene dos maneras distintas y conflictivas de ser y que es muy cambiante. En realidad, esa palabra significa enfermedad maníaca depresiva extremadamente grave. Cerca de 4 litros de bolo alimenticio es la cantidad máxima de comida que cabe en el estómago. Los perros dan de vueltas antes de acostarse por herencia ancestral. Giran para sentir la dirección del viento y protegerse de los enemigos, ya que detectan más fácilmente el olor de estos al acercarse. El cristianismo se tornó la religión oficial del Imperio Romano en el año 380 bajo la orden del emperador Teodosio I, que adoptó dicha medida en una ley conocida como el Edicto de Tesalónica. Los famosos virus troyanos provocan varios estragos en la computadora y terminan borrando el disco duro. En otras palabras, la inutilizan para siempre. La palabra tlapalería viene del náhuatl tlapali, que significa color. Actualmente se usa para referirse a un establecimiento donde venden pintura y otras herramientas de trabajo. El partido de tenis más largo del que se tenga registro se realizó en Wimbledon en el 2010 y enfrentó a John Isner contra Nicolas Mahut.
Jugaron 11 horas y 5 minutos sin parar. En la prisión central de Carolina del Norte, el corredor de la muerte no es un corredor. En él, los presos viven en celdas individuales con derecho a un área de convivencia esperando la hora de su muerte. El policía de tránsito William Potts de Detroit, Estados Unidos, definió los colores del semáforo. En 1917 inventó un dispositivo automático usando las luces rojas, amarillas y verdes. El queso parmesano se llama así por la ciudad italiana de Parma, donde le dicen parmigiano. En el antiguo imperio etrusco, el welcome era un sirviente que indicaba cuando alguien era bien recibido al llegar a un banquete. Esta palabra pasó al inglés como welcome y al español como bienvenido. La palabra guacamole, del náhuatl aguacamoyi, está formada por aguacatl, que significa aguacate, y muyi, que significa salsa. Eso fue todo por hoy, amigos. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si es así, no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal para ver más videos así. Ah,